¿Qué tal todos? Sean bienvenidos al majestuoso Estadio Azteca para un emocionante partido de fútbol. Les hablamos con Mario Alberto Kempe, Fernando Palomo. Un encuentro más en esta Liga MX cargada de varios equipos muy competitivos. Los Rayados de Monterrey se estarán cruzando ante el poderoso conjunto de la máquina celeste de la Cruz Azul. Señores, este partido es para los amantes del buen fútbol. Empiece ya. Esta es la alineación titular de Monterrey. Este equipo tiene una idea clara de lo que es perturbar al rival y seguro lo va a poner en práctica. Está claro y lo ha demostrado en varios partidos, Fernando. Este equipo sabe presionar y al contrario, comete errores. Estos son los 11 para la máquina celeste de la Cruz Azul. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. ¿Sabes que hay algo que no me gusta de venir a relatar partidos de la Azteca, Mario? ¿Por qué? Los partidos duran bastante y uno tiene que estar acá desde la previa, tiene que hacer el partido, relatarlo. ¿Y? Y que el olor a taco, Mario, me dan ganas de bajar y irme a comer un par. Siempre por delante de la pelota el taquito. Arranca el partido. Ahí tiene un regalito para los defensores. Atento que ahí nomás cae la pelota. Levantan la bandera para cortar una jugada que prometía. Buen pase metido. Ojo con esta falta y mano y un tiro libre peligroso. Qué cerquita que tuvo ese disparo, la verdad que mostró mucha habilidad
fuerza, ¿eh? Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Llegó el cabezazo. Muy buena la tajada. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. Avanza por el lateral. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Ahí se viene y lo va a tener. Que toque atrás, que esa no falla. Pone fin al peligro. Qué bien parado que estaba para cortar. Celso Ortiz. Acá tiene chance, si tiene el centro. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Una mano evidente para que el árbitro señale la falta. Romero. Charlie Rodríguez. ¡Cuánta destreza para sacarle el balón al rival! ¡Si lo clava, lo gana! ¡Gol! ¡Ni un cuarto de hora en el partido y ya tenemos gol! Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y es que lo tenemos. A esta distancia no esperaba que nos soltara. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Julio César Domínguez. Va moviendo la pelota, esperando un espacio. Ha pitado el árbitro. ¿Será que saca tarjeta temprano? Ahí va el área, el tiro libre. Y es así como se frena el rival. Un pase elegante, con clase. ¿Será que se viene el gol ahora? Se acaba de perder un mano a mano increíble. ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empatar el partido, pero habrá que esperar la próxima.
Buen traslado de pelota. Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida, pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. Ahí se viene, lo va a tener. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Que no se vaya a complicar, que se quede en ese sector que va bien. Se viene, la empata. El arquero que apenas se la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Hay tiro libre temprano en el partido. Se viene esta ocasión. Esta pelota puede terminar en algo peligroso. Era peligrosa la jugada, con el énfasis en el verbo pasado. ¿Ustedes saben que con la tecnología de ahora los goles se pueden ver de nuevo y en cámara lenta? Acá está esta novedad. Increíble cómo resiste el rival. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. No había cabezazo que sorprendiera este arquero. Jiménez. Ahí tiene por dónde ir por la banda. Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Mano clara, es falta. Ahí ve el árbitro, Mario, le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. ¡Y lo ha fallado! Es increíble, no sé si va a tener otra oportunidad tan clara como esta, pero el empate no llega. Otra pérdida de balón. A ver si logra aprovechar esta oportunidad, es única. ¡Ahí está! ¡Qué partido! ¡Lo acaban de empatar!
y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco. Y la pizarra por ahora 1-1. Atento, buen pase, se viene el gol, ojo. Tiene las pelotas esperando que se mueva alguien. ¡Qué buen anticipo! Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Y esta contra que terminó en la nada. ¡Esta es buena! ¡Parece buena! ¡Brillante el arquero! ¿Cómo hizo para tapar esta jugada peligrosa? Tiro de esquina al centro del área. Rechaza el balón. Otro tiro de esquina, eso es lo que tienen. Toda la responsabilidad de que este partido esté emparejado es gracias a este gol que vemos de nuevo. La posición, cualquiera lo hubiera querido de sus compañeros, ¿eh? Porque estaba en una posición privilegiada. Solamente tuvo que rematar y esa pelota entró por la derecha del arquero. Tsunami de oportunidades en el área. Se frustra el córner. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. ¡Atento que se viene! ¡Buste! Y es así como termina el peligro. Señores, no hay que bajar los brazos y el arco se interpuso entre la red y la pelota. Bueno, esa sí tiene el centro. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¿Cómo encontró esa línea de pase? Ahí va avanzando con la pelota. Busca encontrar la jugada. Y tan bien que venían armando todo, Mario. La verdad es que lo habían hecho tan bien. Llegaron perfecto, rápido, pero hay que terminar en gol esta jugada. Esa pelota no es más de ellos. Luis Abraham. Muy buen pase entre líneas, gran visión. Ahí está la ventaja. ¿Cómo hizo para tapar esto? Se viene el tiro de esquina al área. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Robo. Joel Campbell. Fantástica esa tapada, maravillosa. Pégale, maestro, pégale. Este arquero es una muralla. La pelota se aleja. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. A ver si esta jugadita tiene ganas de grabarla, ¿no? ¡Qué feo se le fue!
enorme opción que se le presenta, ¿la va a aprovechar? ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ole! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. El córner que llega al área. Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor. Por algo lo llaman arquero, ¿no? Del saque suyo al lateral para el rival. Duván Vergara. Hay tiempo y espacio para el centro. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Charly Rodríguez, bien pasado este balón, acá hay peligro. Brillante lo que ha hecho este jugador, el peligro se aleja. Ahí se prepara el contraataque, hay opciones. Ahí llega la ayuda. La tiene pegadita a la raya. Maravilloso como lo tapa. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Y hasta acá llega la acción. ¿Será que se viene el gol ahora? Cierra bien el centro. Tsunami de oportunidades en el área. Se fue el peligro, no pudo ser. Rogelio Funes Mori. Ha llegado. Puede venir el de la ventaja. Tremendo lo que hizo el guardameta. Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero y sin embargo este supo responder al disparo. Tiro de esquina al centro del área. Tienen la bocha y se van volando. Siguen con la posesión de la pelota. Esto parecía bueno, pero perdieron la pelota. Celso Ortiz. Sigue con la pelota. Guarda con el envío. El centro magnífico. Hace bien sacándola del peligro. Ahí tiene por dónde ir por la banda. Cuidado que puede terminar en gol. Venían bien y la han perdido. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Maximiliano Mesa. El centro es una joya. No creo que este haya sido el final que esperaban.
equipo sigue con la pelotita atada. Es buena la pelota atrás. Atajador impresionante con el disparo y no más. El córner que llega al área. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Juegan desde la esquina. Tiro de esquina justo al corazón del área. La pelota que pegue en la mano, ahí falta. César Montes. Celso Ortiz. Rogelio Funes Mori. Qué buena forma de detener este ataque. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Jiménez. Pase filtrado. ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado que hay tiempo para mucho. Gol del defensa, Mario. Este hace de todo. Este es un jugador que tiene tres pulmones. Ataca y defiende de la mejor manera y encima hace goles. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Míralo cómo va, no lo detienen. Maxi Mesa. Rogelio Funes Mori. Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Va la pelota desde el córner a la olla. Y la jugada termina ahí. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. ¿Será este el gol del empate? ¡Rebote en el cabeceño! Esta puede ser buena para la contra. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Esa pelota es buena, cuidado. Muy buena intervención. Se viene, la va a tener y está.
Paez, atentos. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero. Por eso el árbitro dice penal. Van a inflar la pizarra nomás. Rechaza el arquero y sigue el juego. No aprovechan la oportunidad y ahora hay saque de arco. Con la más avanzada y moderna tecnología, acá le mostramos esto que se llama replay. Y este no se anda con cosas raras, ¿eh? Este le pega con mucha fuerza a la izquierda del arquero y a festejarlo otra vez. Va a reponer la pelota desde el costado. Duván Vergara. Quiere tirar el centro. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Filtraron el balón. ¡Epa! ¡Flor de atajada que se acaba de mandar! Pero atentos que hay bandera levantada. La jugada que pudo cambiar el partido, Mario, pero el árbitro levantó la bandera. Sí, lastimosamente para el equipo estaba un poquito adelantado. Charly Rodríguez toma la pelota y no la suelta. Tremenda tajada, pero da rebote y sigue. Lo define. ¡Gol! ¡Ya lo empataron, sí señor! Bueno, señores, un cúmulo de errores garrafales en defensa permite que el equipo contrario marque el gol. Nadie podía rechazar la pelota, nadie podía sacar esa pelota de peligro. Bueno, los errores se pagan, como siempre se dice, y esto lo pagaron. Han conseguido empatar el partido. Pase bastante peligroso. Va tras el centro y bueno, fantástica manera de tapar el arco. Charly Rodríguez. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Charly Rodríguez. Que vuelve ese pase filtrado. ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? Tiro de esquina justo al corazón del área. Rápida transición al ataque. Maximiliano Mesa. Ahí va generando presión en el campo rival. Oportunidad para centrar. Y es así como se frena el rival. Lateral como resultado de ese cabezazo.
Metió centro peligroso. Se corta hasta ir a mala jugada. Bueno, muchachos, 2-2 el partido. No se pueden quejar. Yo voy a descansar un rato la garganta por ahora, tomar un poquitito de agua. Ya volvemos con la segunda parte. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Bueno, estoy seguro que en el segundo tiempo irán a en busca de esos tres puntos. De momento hizo el gol del empate y me parece... Y comienza el segundo tiempo, nos ponemos las pilas, siguen iguales. La pausa esperando por uno con la misma camiseta. El árbitro quería dar el siga-siga, después termina pitando la falta. Balón que llega al área. Hay espacio suficiente para avanzar. Se viene la contra. Se va a escapar la pelota, le queda al arquero. Celso Ortiz. Y se quita la marca de encima. Esa pelota es buena, cuidado. Atento, busca el segundo palo. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Se logra meter por la banda. Todavía no encuentra el espacio. Hace bien sacándola del peligro. Rodolfo Pizarro. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Bárbaro en el anticipo. Jiménez. Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Cuidado que se gite un posible contraataque. Ahí va la pelota en el área. Buena chance. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ha robado muy bien el balón abajo. Duván Vergara. Jesús Gallardo. Desde la banda puedes entrar. Todo el costado es suyo. Prepara la garganta. Buena tapada, pero la jugada sigue viva. ¡Ahí está! Y se pone por delante, ¿eh? Y cuando a vos te regalan esos rebotes, los tenés que aprovechar, ¿eh? Muy mala la actuación del arquero y el delantero, fenomenal. Aprovechó la oportunidad y a esto. Tres, dos por el momento y todavía me parece que veremos más.
Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. Rogelio Funes Mori. Se viene y está acompañado. Esto puede terminar en gol. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. Rodolfo Pizarro. Gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero se muestra? Ha llegado la hora de meterle un cambio a este partido. El córner que llega al área. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. Atentos para hacer más grande el colchón. Vaya tajada, sacado un penal que no era fácil. Se viene el tiro de esquina al área. A ver, volvemos al córner. Tiro de esquina al centro del área. Han perdido la chimbomba. Hay una gran oportunidad si lo aprovecha este espacio libre. Ahí parte la pelota al área. Fácil rechazo para el portero que lo saca de puños. ¡Uy, qué mal pase dio! ¡Atento, que parece buena! Sigue, no abandona el ataque. ¡Dubán Vergara! ¡Muy buena tajada para el... pedir el gol! Intentaron marcar el segundo, pero... ¿así? Se viene un jugador de recambio a la cancha. Con esto quieren levantar el marcador. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. El árbitro central señala una mano. Y en una zona que puede ser complicada. ¡Está el remate! ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Atentos que ya nos enteraremos de quién entra al campo. Va la pelota desde el córner a la olla. Y ahí se viene el rechazo. Tiene la pelota atadita a los pies. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. ¡Gallardo!
¡Esto era el gol del campeonato, Marito! Yo no sé si va a tener otra oportunidad porque esta volea había sido espectacular y el palo repele el remate. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Era ahí en la recuperación. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. ¡Centro bueno! ¡Lo puede definir! Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Buscan recuperarla, levantan la presión. Mira esa pelota que va al área. Y el portero actúa con determinación. Atentos que hay chances de contraataque. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Romero. Interceptando el pase. Parecía que dejaba seguir la jugada, pero pitó la falta. Ha cortado una jugada peligrosa. Viene ahí ese pase filtrado. Ahí está, lo encontraron. Se viene el gol, atentos. Ojo que esta puede ser. Espectacular atajada. Y después de la entrada, la pelota lateral. Espectacular. No hay más palabras que definan esta gran atajada. Qué desperdicio. Mirá el pase que acaba de entregar. Luis Abraham. Domínguez. Y míralo cómo avanza con la pelota. ¡Se viene el bombazo! Fuera de juego bastante claro, hasta obvio te diría. Quieren recuperar el partido y un jugador de refresco puede ser la clave. Guardando bien el esférico. Cuánta imaginación en ese pase. ¡Gol! Ha llegado el gol del empate. Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del arco. ¿Qué partido estamos viendo, señoras y señores? 3-3. Y míralo cómo se va el arco rival. Es así, se tapan los centros. Este jugador no se va a cansar de sacar pelotas desde el fondo. Buena posibilidad para una contra ahora. Esa pelota es buena, cuidado.
Le faltó muchísima cabeza fría para poder terminar este maravilloso contragolpe. Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Gran evite. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Pero la defensa detiene bien el avance. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Se viene acercando. Jiménez. Cuidado que puede terminar en gol. Rogelio Funes Mori. Romo. Atentos que esto puede ser peligroso. Va a tirar el centro, lleva peligro. Ahí va el centro, corto. Y la jugada termina ahí. Ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Se viene la contra. Duván Vergara. Acá tiene chance, si tiene el centro. No había cabezazo que sorprendiera este arquero. Domínguez. Jiménez. Este puede, parece bueno y está mano a mano. Le pegó. Arriba se pusieron en el marcador. Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Cuatro a tres, un solo gol de diferencia, puede pasar cualquier cosa. ¿Qué, no hay forma de quitarle la pelota, muchachos? Esta puede ser buena. Tiene oportunidad de cruzarla. Alejando la pelota. Hay espacio suficiente para avanzar. En cualquier momento tira la culebrita. Ojo que va a marcar. Vaya manera de alejarse de esa pelota con el disparo ahí nomás. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Viene el portero en ese tiro de esquina.
pierden la posesión. Domínguez. José de Jesús Corona. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Este pase tiene potencial. Le llegó limpia la pelota. ¡Gol! ¡Es el empate! ¡Lo lograron! ¡Sí, señor! Por favor, señor director, ¿podría pasar otra vez este centro que terminó en gol? Que diga la cosa. Otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Brillante cambio de juego. Domínguez. Podrían quedarse tranquilamente con el empate, pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido. Y ahí lo tiene, para que les tire una alfombra roja. Robo. Maxi Mesa. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. ¡Qué buen anticipo! ¡Qué manera de perder la pelota en ese lugar! ¡Gol! Salió más fácil que la tabla del uno. ¡Sin portero! Cuando el arquero vuelva a ver la repetición de este gol, va a decir, trágame tierra, qué equivocación más infantil, le regala la pelota al contrario y este no le perdona. Y está todo listo para que se realice el cambio. Sí, emocionante y todo lo que digan, pero las defensas son un desastre. 5-4 van. Comete falta y ya tiene tarjeta. Se viene la amarilla y se va a la cancha Barito la segunda. Es increíble. No sé, para mí que no se acordó que ya tenía tarjeta amarilla, pero podía haberlo evitado también, ¿eh? Bueno, ¿qué le va a hacer? Se puede estar construyendo la jugada con que empaten el partido, atentos. El referí que ha marcado posición adelantada. Es increíble por esa desesperación de llegar ante la pelota. El juez de línea lo vio, le marcó el offside y acá se terminó la jugada. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Perdida la pelota. Oh, este muchacho ni de mozo lo contrataría. ¡Eh!
Están intentando empatarlo cuando se termine el partido. Ahí va, habilitado para definir. Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que mete en profundidad y ahí comienza todo el peligro. La verdad es que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Buena forma de cuidar el balón. Granevitter. Se vienen en trumba al ataque buscando el triunfo. Gran centro. Muy cerca el estado. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Una mano evidente para que el árbitro señale la falta. Balón que llega al área. Otra pelota que saca desde el fondo. Mira si se tienen ahora la contra. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Con lo que queda de partido puede ser... ¡Ahí está! Puede ser el gol del triunfo para este equipo que tanto lo fue a buscar. Yo no creo tanto en los milagros, Fernando. Hay muy poco tiempo y dar vuelta a un resultado como este me parece imposible. Vamos a ver el gol repetido porque ya no había tiempo para nada, ¿eh? Una ejecución muy rápida, pone al equipo uno por arriba y muy cerquita del festejo. Señores, me van a terminar la garganta con este resultado. 6-5 la pizarra. No le queda mucho este partido. Se va a terminar. Construyen bien el ataque. Lo pueden empatar en esta jugada. Charly Rodríguez. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. ¡Y patea! Ha tapado, pero hay peligro aún. Otra vez este arquero. Es una muralla. Viene de sacar una tras otra. Ojo que este tiene potencial. Cuidado que puede terminar en gol. Salve esa pelota, pero sigue el peligro. Le faltó muchísima cabeza fría para poder terminar este maravilloso contragolpe. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Ese centro que va al área. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Posibilidad de la contra, ojo. Ahí se quedaron todos esperando el centro, la pelota se fue. Era buena la intención, pero les cortan el balón.
Allí en la banda hay espacio para poder caminar. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. El árbitro ha sonado su silbato y hay tiro libre para la máquina. Ahí va el toque en corto. Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor. Le costó, pero sigue rodando. Rodolfo Pizarro. Y aquí avanzan con cierto peligro, puede ser el del empate. Rodolfo Pizarro, va la pelota al área. Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero. El córner que llega al área. Y hasta acá llegamos con esta acción. Y llegaron a apurar a este jugador. Y ahí está, tiene la 8 otra vez. Rodolfo Pizarro. Se puede venir el empate. ¡Ahí está! Cerca del final. Lo están empatando. Con todo en contra parecía. Ahí está, cuando hay corazón. Después de la tarjeta roja, empate en el partido con un gol que puede ser importantísimo. Y se termina el final del partido sin que se saquen ventaja alguna. Igualados. Otra pérdida de balón. A ver si logra aprovechar esta oportunidad. Ahí está. Partido. Jiménez. Pase filtrado. ¡Gol! Golazo para ponerse arriba. Cuidado. Tremenda tajada, pero da rebote y sigue. ¡Gol! Ya lo empataron. ¡Sí, señor! ¡Prepare la garganta! ¡Ahí está! Y se pone por delante. ¡Vaya tajada! ¡Sacado en pena! Sigue, no abandona el ataque. Dubán Vergara. Muy buena tajada para impedir el gol. Intentaron marcar el segundo, pero no fue así. Cuánta imaginación en ese pase. ¡Gol! Ha llegado el gol del empate. Este fuera, parece bueno y está mano a mano. ¡Le pegó! ¡A la red! ¡Ojo que va a marcar! ¡Ay,
haya manera de alejarse de esa pelota con el disparo ahí nomás. Este pase tiene potencial. Le llegó limpia la pelota. ¡Gol! ¡Es el empate! ¡Lo lograron! ¡Sí, señor! ¡Qué buen anticipo! ¡Gol! Salió aún más fácil que la... Están intentando empatarlo cuando se termine el partido. Ahí va, habilitado para definir. ¡Gol! ¡No más! ¡Ahí lo tienen! ¡El partido está igualado! Ahí están, buscando aprovechar la ocasión. Con lo que queda de partido puede ser... ¡Ahí está! Rodolfo Pizarro. Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero. Coincido con vos, Fernando. Ya se vienen los tiempos extra. Bueno, siempre lo decimos, a ponernos las pilas. El tema es, ¿habrá energía en esas pilas aún? Buen traslado de pelota. Este puede ser el de la ventaja. El arco que toma la pelota como un imán. El arquero que acaba de regalar la pelota al contrario. Si sigue por ahí, hay espacio. Muy bueno el centro atrás. ¡Gol! Aprovechando la ventaja numérica en el campo. Anotan y sin sorprender a nadie, le están sacando ventaja. Esta repetición vemos cómo comienza la jugada, qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino. A esta distancia no esperaba los resultados. Ha caído una catarata de goles en este partido. Hace bien para guardar esa pelota. Y sigue con la pelota. Puede cruzarla. Pone fin al peligro. Ahí parece que tiene una gran oportunidad. Atento, que ahí tiene chance. Buena intercepción. Robo. Maxi Mesa. Transporta el balón. Maxi Mesa, el centro es una joya. Han logrado despejar el peligro. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Se viene la contra. Y ahí se viene, tiene la chance. El travesaño, la
Bueno, menos mal que este partido lo estamos grabando, porque ¿sabes qué? Esto lo van a ver por todos lados, es para reírse de lo que acaba de hacer. Es increíble, Fernando, la gran oportunidad que se ha perdido este jugador. Encima, todo el error es del mismo. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Y hasta acá llegó, gran corte defensivo. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque a la contra. Rodolfo Pizarro. Buena pelota entre líneas, hay chance. Y ahí la agarró. ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! Uno de los mejores goles que verán en la campaña. Bueno, señores, ¿qué se puede esperar cuando se escapa uno solo con la pelota y no le queda más que el arco? La solución es fácil, empujarla y salir a gritar el gol. Notable el esfuerzo que ha hecho este equipo para empatarlo. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Quería más. Ahí lo tiene. Tres goles formidables para este talentoso jugador. Y Fernando cae el tercero. Y el triplete de este jugador, ¿eh? Es increíble, cuando anda en racha, este no hay quien lo pare. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Ahí está aguantando el balón. Buena forma de cuidar el balón. Gran evite. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Mira el centro que mete al área. Y está. ¿Quién te lo iba a decir? Con 10 en la cancha consiguen el empate. Y ahora otra vez el centro que permite el gol. Ahora lo consigue. La definición de cabeza fue impresionante. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Y se quita la marca de encima. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. Y miralo cómo se ve el muchacho atacando. Romero, ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Sebastián Vegas. Rodolfo Pizarro. Maxi Mesa. A ver si decide mandarla al área. Cuidado que puede terminar en gol. Se antepone muy bien en el juego.
Este chico ya no puede más. Rogelio Funes Mori. Maximiliano Mesa. Balón como el segundo palo. Ahí se prepara el contraataque. Hay opciones. Quieren una mejor oportunidad. Si no lo paran, lo van a ver con un abrazo de gol. Funciona la presión. Míralo como va, no lo detienen. Acá tiene chances y tiene el centro para romper el empate. Se viene. Le pegó con furia la pelota, que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. Peligro en el pase, ojo. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. ¿En qué anda pensando el portero ahora? Mira el regalo que acaba de hacer. No hay manera que le quiten la pelota. Clarísima oportunidad. Arquerazo, por favor. Aplaudirlo nomás. El córner que llega al área. ¡Gol! Demostrando que aún puede dar pelea, aún estando con solo 10 en la cancha. Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el área. Ha terminado el primer tiempo extra. Jiménez. Pase filtrado. Para ponerse arriba. Tremenda tajada, pero da rebote y sigue. ¡Gol! ¡Ya lo empataron! ¡Sí, señor! ¡Prepara la garganta! ¡Ahí está! Se ponen por delante. Cuánta imaginación en ese pase. ¡Gol! Ha llegado el gol del empate. Este pase tiene potencial. Le llegó limpia la pelota. ¡Gol!
señor. ¡Qué buen anticipo! ¡Gol! Salió aún más fácil que la... Están intentando empatarlo cuando se termine el partido. Ahí va, habilitado para definir. ¡Gol! ¡No más! ¡Ahí lo tienen! ¡El partido está igualado! Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Con lo que queda de partido puede ser... ¡Ahí está! Sigue por ahí, hay espacio. Muy bueno el centro atrás. ¡Gol! Aprovechando la ventaja numérica en el campo. Anotan. Rodolfo Pizarro. Buena pelota entre líneas, hay chance. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Quería más. Ahí lo tienen. Tres goles formidables para este talentoso jugador. Mira el centro que mete en el área. ¡Está! ¿Quién te lo iba a decir? Con 10 en la cancha, con 100. El córner que llega al área. ¡Gol! Demostrando que aún puede dar pelea. Comienza el segundo alargue del partido. ¡Qué emoción la tribuna! ¡Qué hermoso partido que estamos viendo! Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Ganan los del fondo, ojo. Han logrado despejar el peligro. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque a la contra. Esa pelota es buena, cuidado. El centro. Y la jugada termina ahí. Errar un gol como esto, dos contra uno, el arquero prácticamente regalado, hay uno que solamente la tiene que empujar. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Duván Vergara, esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. Impreciso tiro de esquina, cayó en la defensa. Esta puede ser buena para la contra. Sigue con la posesión de la pelota.
Atento, buen pase, se viene el gol. ¡Ojo! ¡Qué manera de aprovechar la velocidad! Se descolgaron maravillosamente y terminaron esta jugada como merecía, con gol. Ahí va de vuelta, ese pase le va sobre la defensa. A esta distancia no esperaba que nos entrara. Caído una catarata de goles en este partido. No le queda mucho este partido, se va a terminar. Construyen bien el ataque, lo pueden empatar en esta jugada. El centro que va pasado, hacen bien sacándola del peligro. Mira si se tienen ahora la contra. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Se equivoca, mala entrega. Sigue sin parar, gana terreno. Ese era el gol que les daba la tranquilidad, Mario Alberto. Y sí, y Máximo viendo el reloj. Y que falte tan pocos minutos. Ocho minutitos están quedándole al partido. Estaba adelantado, ha dejado pasar una gran ocasión. Y la verdad, la desesperación hizo que cometiera esta gran equivocación. La verdad que cuesta creer. Es que vive en posición fuera de juego. Parate, mirá dónde están parados los contrarios. 7 minutos le quedan al partido. Y ahí se viene el ataque buscando empatarlo. Se viene el saque de manos. Romero, nada de cambiar de rumbo, que vaya por ahí. ¡Lo liquida! ¡Gol! Así es como le sacan rédito la ventaja que tienen en el campo. Han salido a sacarle provecho a la situación. ¿Y qué querés que te diga, Fernando? Es la ocasión que cualquier delantero quiere. 2 contra 1, y si es uno el arquero, mejor todavía. Ahora te digo, que tiene el arquero por haberlo dejado su compañero solo. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Robo. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Lo vieron que había dado la ley de la ventaja. Finalmente señala la falta. Por ahora el árbitro le habla nada más. La segunda, en silencio, le va a mostrar la tarjeta. ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? Buena defensa, aplausos. Y es así como termina el peligro.
Se viene el tiro de esquina al área. Y lamentablemente la jugada que no prospera. Balón cargado de peligro. Se ha lucido con ese bloqueo. Se corta hasta ir a mal la jugada. Gran presión en el ataque, ojo. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. Robo. Demasiada galleta, papá. Se olvidó de la precisión. Bueno, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota. Le pegó con alma y vida. Y esta se desvió a medida que iba llegando el arco. Domínguez. Últimos minutos del partido. Ojo, a este equipo le está gustando demasiado mover el balón de un lado a otro. Buen pase, atento, por acá puede haber peligro. ¡Esto entró! Este gol puede ser el que le lleve la alegría al cuerpo, porque fíjate que el tiempo extra está bastante avanzado y en un partido como este gol lo puede decidir. Ha caído una catarata de goles en este partido. Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar. Ya tiene compañero cerca. Ese buen centro. ¡Qué buena tajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapada. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Maxi Mesa, es bueno el balón atrás. Esta puede ser buena para la contra. Pase filtrado, ¿quién recibe? Gran recepción y hay peligro. Todavía puede. Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo. Al término del partido creo que queda clarísimo, ¿no? Los hinchas están muy, pero muy bravos. Bueno, yo no sé si influyó en el resultado o qué, pero jugar con uno menos no es lindo. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera, formidable actuación.